Andrés Mora, lo vimos prodigarse hoy en el terreno de juego. Es un partido muy cerrado, un Pérez Celedón que vino a hacer su trabajo. A pesar de todo hubo oportunidades, pero el portero también hace lo suyo, ¿verdad? Bueno, primero que todo, buenas tardes. Sí, creo que sí nos vamos un poco inconformes porque tenemos la oportunidad de llegar a 9 puntos. Aumentamos a 7, es importante. Es una final, es un partido cerrado. Creo que ellos vinieron a hacer su trabajo, nosotros no logramos descifrar. Brian Segura también tuvo intervenciones muy determinantes. Y bueno, hoy le tocó ser la figura al portero de ellos, como muchas veces ha sido a jugar de nosotros. Sabiendo a lo que Pérez venía, ¿cuáles fueron las disposiciones del técnico? Era ganar mucho los mano a mano por afuera. Sabemos que era una línea de 5 muy bien plantada, un 5-4-1, con transiciones rápidas, evitar eso, ¿verdad? Con Axel, con Dembow, que son buenos jugadores a la contra, que son rápidos. Creo que lo manejamos, las opciones de ellos, y si mal no estoy, fue un error en salida y un par de balones muertos, ¿verdad? Lo controlamos, pero sí, no logramos descifrar el cómo romper el marco rival, y creo que ahí era disconformidad un poco. Hoy lo vi un poco más al frente. El partido pasado también, creo que por la formación del 4-1, en jugar la posición de mixto, creo que me permite un poco más pisar el área, pero bueno, no ha caído el gol y espero que en la jornada se quede yo. Y veo que le sienta bien, lo veo a usted como más a gusto. Sí, me gusta más, es un poco más asemejante al torneo pasado. También creo que me despreocupo un poco al saber que está Rachir, que está Anferni ahí de 5, de candado, y me logro soltar un poco más. Pero bueno, creo que hasta el momento el profe me ha sabido manejar las posiciones, y creo que no ha sido el torneo que he esperado, pero tampoco ha sido tan malo, y bueno, creo que voy conforme con el torneo que llevo.